que ha concurrido en este caso Malvinas Argentinas para observar en forma directa la experiencia que hemos tenido en el tema de la gripe, ya que ellos en este momento están comenzando en Madrid con toda la problemática relacionada a esta pandemia. Y bueno, creemos que le ha sido útil al menos la humilde experiencia que hemos tenido nosotros acá en Argentina y específicamente en el Hospital Abete, a punto de partida de haberse convertido en un hospital exclusivo para la pandemia. Creemos que, bueno, hemos presentado un poquito la estadística y la casuística general y a partir de ahí esperemos que le sea útil. Bueno, yo venía con un determinado grado de, digamos, de admiración argentina, porque yo conozco muy bien Argentina y el sistema sanitario de salud argentina, y desde luego lo que me he quedado absolutamente impresionado ha sido la capacidad de reacción, porque Argentina tuvo muy mala suerte en la presentación de la pandemia, es decir, tuvo muy poco tiempo de reacción, y ese tiempo de reacción fue aprovechado por el hospital y explotado con una velocidad increíble. Nosotros estamos sufriendo la pandemia en el verano y tenemos casos. Yo llevo 17.000 camas hospitalarias en Madrid, pero en todos los hospitales estamos teniendo gripe. Hemos aprendido mucho aquí, de concentrarlos en uno solo y aumentar la eficacia. Hemos aprendido mucho en hacer una placa antes de, como paso previo, un screening que se han marcado a mitad de camino, los primeros días cambiaron con una magnífica velocidad de, digamos, ese gesto argentino de ser imaginativos y hacer un cambio en el protocolo que les ha sido muy útil y ha cambiado la evolución de la enfermedad, y la pronta instauración de los medicamentos, que nosotros estamos preparados porque nos está dando mucho tiempo, no en la vacuna, que todos estamos igual, pero tenemos más tiempo y estamos preparados para dar medicación a un número importante de personas. Y sin embargo, cómo lo ha hecho el hospital y cómo lo ha hecho la intendencia, a mí me parece que me está siendo muy útil, y espero que podamos compartir algunas cosas más, y les agradezco muchísimo porque el estudio que han hecho es único en el mundo. En estos momentos no hay ningún trabajo mundial, ni siquiera en Estados Unidos, donde llevan ya tiempo, pero al venir el verano pues ha disminuido la incidencia. Yo creo que Argentina está liderando ahora la actitud de cómo se debe luchar con esta pandemia desde el punto de vista global de la población, y desde luego desde el punto de vista concreto del hospital, muy exitoso. En principio, darle las gracias al doctor Antonio Burgueño por acompañarnos, por estar aquí. El reconocimiento al trabajo que han hecho nuestros profesionales luchando contra aquella pandemia que era nueva, que además hubo que readecuar todo el hospital para que esto hubiera sido posible, y se llevó adelante como lo hicimos, con ese trabajo serio, profesional, con dedicación y aún con riesgos que corrían los propios médicos y aquellos que tuvieron que trabajar dentro del hospital. La presencia del doctor Burgueño para nosotros es muy importante, bueno, una presencia internacional, que además sé que ha trabajado mucho por los ciudadanos españoles aquí en Argentina, y bueno, y ahora intercambiaremos experiencias y trabajo en común, y bueno, ojalá algún día podamos firmar un convenio que nos identifique en trabajos comunes y que podamos avanzar a luchar contra esta pandemia y otras.